El vicepresidente del partido político Ciudadanos por la Libertad, Adán Bermúdez, hizo un llamado a que cesen todos los ataques en contra de los opositores que han expresado su descontento por el actuar represivo de parte de la Policía Nacional, y además criticó los últimos acontecimientos de Masaya, donde fallecieron 5 personas, entre estas 2 policías. Lógicamente, Masaya ha sido históricamente, el pueblo de Masaya ha sido un pueblo luchador, protestó desde las épocas de antes, cuando Somoza, y siempre ha sido un pueblo que busca cómo defender los derechos de los nicaragüenses, y eso no fue la excepción cuando las protestas. Por lo tanto, hoy en Masaya, ¿verdad?, hay un sistema de persecución de los ciudadanos. A todo el que ven piensa que estuvo en un tranque, a todo el que ven piensa que tiene armas, a todo el que ven piensa que anda buscando cómo agredir a la policía. Y yo creo de que tienen que quitarse de la mente eso. Tienen que entender que todos somos nicaragüenses, que hay que parar este asedio, esta intimidación al pueblo de Nicaragua, esta represión, esta humillación como la que se dio allá en León, ¿verdad? Que no tiene nombre, eso no tiene nombre. Bermúdez dijo que el gobierno pretende justificar sus acciones para continuar reprimiendo a los opositores y excarcelados políticos que mantienen su compromiso con la lucha cívica. No caigamos en el pecado de que el gobierno quiere llevar al pueblo de Nicaragua a brotes de violencia, quiere ver gente que saque armas para poder justificar una mayor represión. Yo creo que no es ese el objetivo del pueblo de Nicaragua. El pueblo de Nicaragua lo que quiere es que le oigan su protesta, que le respeten sus derechos, y de esa forma realmente hay que seguir y hay que continuar los nicaragüenses protestando de todas las formas posibles que hay, porque no necesariamente porque no nos dejan hacer una gran marcha, no puede decirse que no estamos protestando. Hay diferentes formas de protestar. Cada nicaragüense en el lugar donde está, en su trinchera donde está, tiene que estar protestando en contra de las arbitrariedades que hace el gobierno de Nicaragua. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.